delicate to Bendix. Take goal. El deporte más popular del mundo en su acontecimiento más prestigioso. La final del Mundial de Fútbol es una lluvia multimillonaria en dólares cada 4 años que es seguida por una audiencia mundial enorme. Este año la fiesta llega a Estados Unidos por primera vez. Será diferente, tendrá su propio sello y será, sin duda, un éxito. El sorteo de Estados Unidos 94 en Las Vegas fue un suculento aperitivo de lo que está por venir. Orgullosos e ilusionados acogemos el Mundial. La competitividad, la determinación de los jugadores, la pasión de los aficionados lo convierten en una emocionante experiencia para todo el mundo. América vive la fiebre del Mundial, la Casa Blanca también. En este vídeo estimularemos su apetito de Mundial y entraremos en el alma del campeonato. Estados Unidos de América. Los anfitriones están listos para ofrecer diversión fuera del campo y pretenden dar algunas sorpresas dentro de él. El equipo ha recorrido un largo camino desde su debut en Italia 90. Alemania. No los hay mejores que los actuales campeones, los números uno en los últimos tiempos. Preguntaremos cómo mantienen su extraordinario récord de éxitos. Brasil. Sin duda, el país más popular. Iremos a Río, esa loca, romántica y simpática ciudad donde la gente no pierde la alegría a pesar de los enormes problemas económicos. Y veremos cómo los jóvenes brasileños lidian con la presión de un país que anhela el éxito. Seguiremos con Camerún, la revelación de 1990 en donde llegaron a los cuartos de final. En Yaoundé, su capital, examinaremos la explosión del fútbol africano y disfrutaremos de un recibimiento camerunés. Chami. Mabouan qui marque. Mabouan. Mabouan qui marque. Empezamos recordando Italia 90 y a los indomables leones del Camerún que sorprendieron al mundo al derrotar a los campeones Argentina en el partido de apertura. ¡Salta Villec! ¡Gol! ¡Marca! ¡Gol de Camerún! ¡Buen centro! ¡Skilachi! Baggio. Uno. Otro. Y hay un golazo de Baggio. Fantástico pase, Careca, oportunidad para Brasil. Mataos con espacio. Le apoyan Föller y Klinsmann. Mataos, que puede repetir. ¡Golazo! Tío de Rojo, marca, marca, se voltea. Marca Alemania, derrota de Freddy. La jugó al medio para el tío de Rojo. El tío de Rojo, la jugó para Freddy. Ocasión para Schipo. ¡Vaya, vaya, disparo! ¡Gol, gol, gol! ¡Golazo, diría yo! ¡Han Wokan ha empatado para Corea del Sur!
has equalized to South Korea. Fernando y Roberto esperando el centro. Pero Mitchell, Mitchell, balón para Mitchell. Podría ser su tercer gol. ¡Gol de Mitchell! Ahí va el centro de Ramírez. Y González cambia red. ¡Gol, gol, gol! ¡González! Otro córner para los checos y problema para Barantes, alérgico a esos balones. ¡Escurabi! ¡Gol! ¡Tercero! ¡El tercer gol para el checo! Careca supera a Monzón, peligro. ¡Poste! ¡Fantástico toque de Careca que engañó al portero! Alemão. Buena acción de Alemão y pala madera. ¡Qué mala suerte! Maradona al ataque. Sigue Maradona. Sigue, busca Canilla. Canilla, oportunidad de gol y marca. Argentina 1, Brasil 0. Pucual, el gigante alemán, enfrente tiene a Winter. Litvarsky le apoya. ¡Y gol! ¡Klinsmann! ¡Klinsmann! Alemania toma la delantera. Gracias a ese hombre, Jürgen Klinsmann. Es Bremer, con efecto. ¡Y gol, 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 gol de Bremer! Contrario que Lang, Bonner apenas se mueve. Ahí va. ¡Y lo para! ¡Lo ha parado! ¡Lo ha parado Bonner! ¡Alegría, júbilo! Pero todavía no se ha terminado. Bonner es el héroe para estos aficionados irlandeses. Jackie Charlton sabe que en unos instantes Irlanda podría meterse en cuartos. Máxima tensión aquí en Génova, a saber cómo será en Irlanda. Oleri preparado y ha marcado Irlanda. Irlanda pasa a la fase siguiente, cuarto finalista en el Mundial. ¿Quién lo iba a decir? Un sueño, un auténtico sueño. Buen toque de Baggio. Serena, Schillaci y otro, otro de Toto Schillaci. ¡El mortífero delantero italiano, Schillaci! Stojkovic parece el encargado de sacar la falta. ¡Ahí va! ¡Dentro! ¡Gol, gol, gol, gol de Stojkovic! ¡El mejor libre directo que hemos visto en este Mundial! Bombea el balón. ¡Plat, plat, plat! ¡A las vallas! ¡Gol de Plat! Turno ahora para Maradona. Si marca, sería 3-1. Delicado momento. ¡Y falla! ¡Falla! Quizás el cielo le perdone, pero hoy el marcador no. Así, Asiljevic. Si marca, muerte súbita. Si falla, se clasifica Argentina. ¡Para Goicoechea! ¡Argentina semifinalista! ¿Quién lo iba a decir? ¡Argentina semifinalista! ¡Qué increíble desenlace! Baggio. Para Schillaci. Balón para Giannini. Donadoni. ¡Boné! ¡Schillaci, otro gol del italiano! ¡Schillaci! ¡Toto Schillaci ha vuelto a marcar! ¡Cuatro goles en Italia 90! Y ese es el final del partido. El sueño irlandés ha llegado a su fin. Mateus, enfrente Sescal. ¡Brillantemente ejecutado! ¡Gol de Alemania! ¡Mateus! ¡Banderas al aire! ¡Los alemanes parecen en el buen camino! Controla Mila, el hombre que ya ha forzado un penalti. ¡En profundidad para Keke!
¡Ekeke! ¡Camerún se pone por delante! Pierde Ekeke. Recupera Gascoigne para Inglaterra. Bonita galopada la suya. Tiene a Lineker adelantado. ¡Lineker! ¡Eso ha sido penalti! ¡Y es un penalti! Derribo a Lineker y oportunidad de oro para Inglaterra. Lineker ha marcado a uno. ¿Podrá repetirlo? Gary Lineker. 3-2. Balón para Schillaci, autor de 4 de los 6 goles de Italia. Sigue Schillaci, gran penetración la suya. Viali, que ha retrasado a Giannini, exquisita técnica. ¡Viali! ¡Schillaci! ¡Quinto gol de Schillaci en el Mundial! Basualdo, Maradona, bien jugado. Hola, Articoechea a la izquierda. Busca a Maradona, Caniglia, y empate, Caniglia. ¡Gol de Argentina! Aldo Serena, if he misses here, Italia 4-3 abajo. Si Aldo Serena falla, Italia no jugará la final. El ser o no ser en sus botas. El paso a la final en juego. ¡Falla! ¡Argentina! ¡Argentina defenderá su título en la final de Italia 90! ¡Italia fuera! ¡Argentina clasificado! Con su fantástico toque, Breme podría intentar salvar lateralmente la barrera. Rebota y... ¡Se cuela! ¡Se ha colado! ¡Breme adelanta a Alemania! ¡Y desolación de Shilton! Palmer. Ocasión para Lineker. ¡Gol de Inglaterra! ¡Gol de Lineker! ¡La cara lo dice todo! ¡Lineker, el goleador inglés! Ahí va Chris Waddle. O marca o Inglaterra está fuera. Ser o no ser para Chris Waddle. ¡Oh, no! ¡Ha fallado! Alemania finalista. Inglaterra, tristemente, está out. Está eliminada. Klinsmann, con la banda derecha. Y falta del defensor argentino. Klinsmann, que cae derribado aparatosamente al suelo, y tarjeta roja para el defensor argentino. Mateus, en una de sus clásicas internadas para Foller. ¡Penalti! Dice el árbitro, que castiga al equipo argentino con la pena máxima. Goicoechea es un parapenaltis. ¿Parará este? Listo bajo los palos. No pudo ser. Breme pone en cabeza a Alemania y quedan 5 minutos para el final. Alegría incontenible de los alemanes. Y esta es la recompensa. Lothar Matthäus levantando la Copa de Campeones. Por tercera vez un capitán alemán levanta la Copa de Campeones, que mantiene ese formidable récord de los últimos 30 años. Fuimos a Múnich en busca del secreto del continuado éxito alemán. En el para los ingleses glorioso año de 1966, Alemania fue finalista inspirado por un joven Franz Beckenbauer. Especialmente deseada fue su revancha en 1970, cuando derrotaron a Inglaterra en cuartos. Alemania perdería luego en semifinales. ¡Alemania clasificada! ¡Müller de nuevo, el autor del gol! Estadio Olímpico de Múnich 1974, turno esta vez para Beckenbauer de saborear las mieles del triunfo. Argentina 78 fue el peor mundial de los alemanes en 25 años, eliminados en la segunda ronda por Holanda e Italia. En 1982 en España, tan solo 48 horas después de su extenuante semifinal contra Francia, se enfrentaban a Italia en la final.
México 1986. Tras remontar 2 goles de desventaja, Alemania perdía 3-2 en la final. La historia de 1990 ya la sabemos. Le preguntamos al entonces capitán alemán Karl-Heinz Rummenigge qué hizo a Alemania superior al resto. El secreto es que Alemania se crece en los campeonatos. Aunque en la preparación juguemos mal, y he de decir que jugamos verdaderamente mal en la fase previa a los entrenamientos del Mundial, en el campeonato rendimos al 100%. En el Mundial es verdaderamente muy difícil batirnos. Nos concentramos a tope, físicamente rendimos al máximo y en ocasiones jugamos inteligentemente. Eso se traduce en que podemos lograr un buen resultado aunque no juguemos bien. Paul Breitner, campeón en el 74 como lateral izquierdo y finalista en el 82 como centrocampista, coincide con Rummenigge y sabe que Alemania estará lista para su debut en este Mundial. Alemania demostrará una vez más, como en pasados mundiales y como otros equipos alemanes, que están en buena forma, preparados y capaces de hacer un buen campeonato donde quiera que se juegue. Algo demostrado el año pasado cuando en Washington a más de 40 grados empataron con Brasil tras remontar el 0-3 del descanso. Fue un ejemplo típico de la resistencia alemana. Balón en profundidad para Klinsmann. ¡Gol de Alemania! Klinsmann, centro al área brasileña. Flojo, flojo ese despeje. Taffarel que intentará alejar el peligro. Ocasión para Alemania. ¡2-2-2-2! ¡Gol de Alemania! Que reduce distancia. 2-3. Dulce intentando llegar al área de Brasil. Y Klinsmann, gol de Klinsmann. Que logra la igualada final. Increíble. ¡Qué remontada! En pura, en la más plena tradición alemana. No creo que ser el mejor equipo técnicamente es una garantía de ganar el Mundial. Será el equipo físicamente más fuerte quien gane. Muchos equipos se vendrán abajo pasada la hora de juego, debido a las temperaturas y la humedad. Los alemanes, en cambio, son capaces de correr 90, 100 o 200 minutos incluso en las condiciones de Estados Unidos. Esas condiciones no se adquieren al hacerse profesionales. Los clubes alemanes tienen un sistema de cantera tan bueno como el mejor. Los niños se incorporan, por ejemplo, al Bayern de Múnich a los 5 años. El Bayern no solo tiene 16 equipos juniors, sino que además en su centro de entrenamiento viven 14 jóvenes de 15 a 18 años, considerados los más prometedores. Una de las claves del éxito del fútbol alemán radica en que se les educa para ganar, no para presumir de florituras técnicas. En un país rico como Alemania, los grandes patrocinadores no son difíciles de lograr. No es ese el caso del fútbol en el tercer mundo. Dinero igual a éxito. Por eso, no sorprende que Jorginho, capitán de Brasil, el virtuoso centrocampista holandés Jan Wouters y el delantero colombiano Adolfo Valencia no dudasen en incorporarse a un equipo como el Bayern. Después de todo, han ganado 3 títulos europeos y los éxitos de los clubes aumentan el orgullo nacional, una cualidad que Alemania tiene en abundancia. Además, no dramatizan las situaciones. Después de 1990, Bertie Fuchs, número 2 de Beckenbauer, se hizo cargo de la selección. Así que con el dinero y la educación, determinación mental y estructura organizativa, la selección alemana funciona como una empresa. Quizás ahí radique el secreto de su éxito.
Para Lothar Matthäus, Estados Unidos 94, es la oportunidad de ser el primer alemán en recibir dos veces el trofeo. Sería un maravilloso sueño hecho realidad. De momento no pienso en ello. Creo que tenemos y tendremos un buen equipo para el Mundial, que tendrá mucho que decir en la lucha por el título. Si tenemos un poco de suerte, podría ser algo increíble para mí, recibir el trofeo dos veces, algo maravilloso, algo que uno recuerda toda la vida. Los alemanes les toca defender su título en un grupo del que, seguro, no se quejan. Como los cinco restantes, el grupo tiene tres sedes, incluida Chicago. Allí, en Soldier Field, es improbable que Alemania tenga que hacer las maletas. De la fortaleza y la organización alemanas al encanto y estilo de la mayor exportación sudamericana, el fútbol brasileño. Nuestro viaje nos lleva a Río. Río de Janeiro, la capital romántica del mundo, ha cautivado a nativos y visitantes desde que fuese descubierta por los portugueses en el siglo XVI. Seis de los 153 millones de habitantes de Brasil viven junto al bello litoral de Río. A pesar de sus terribles problemas económicos y de una inflación del 150%, la gente disfruta de la vida a tope, especialmente en las playas, su evasión de la más dura realidad. El deporte es la droga. Si es de mediana edad y juega al voleibol, lo mismo que si es un niño que da sus primeras patadas al balón, todo el mundo tiene algo que decir en fútbol. Pero, ¿cuánto recuerdan la última vez que el fútbol brasileño dominó el mundo? ¡Vean a Pelé! ¡Qué magnífico gol el suyo! ¡El Rey Pelé! ¡En su gol número 100 para Brasil! Carlos Alberto recoge la Copa Jules Rimet. Es la tercera vez que Brasil la gana. Fue hace un cuarto de siglo. Desde entonces, Brasil no ha sido el mismo. Algunos entrenadores intentaron cambiar la tradicional manera brasileña de jugar al fútbol. Un fútbol alegre y ofensivo. Ahora están muy, muy preocupados con jugar a la defensiva. Quieren impedir que el rival marque y luego intentar marcar ellos. Antes, en 1950-1958, nos la jugábamos. Íbamos a por el gol. ¿Qué más daba si el contrario marcaba? Si ellos metían uno, nosotros metíamos dos. También la vida ha cambiado en Brasil. Los futbolistas solían venir de las playas y las chabolas. Hoy, los niños juegan en escuelas como esta, dirigida por el famoso Flamengo. Tienen que pagar por jugar y esto ha dado al fútbol un toque de deporte de clase media. Los niños provienen de familias de clase media y alta. Algunos son de origen humilde, pero a menudo les resulta demasiado caro. Y al hablar a estos niños sobre sus ídolos futbolísticos, uno se lleva una sorpresa. ¿Pelé ya no juega más? Yo acho Pelé. Hoy los niños no pueden ver a los mejores jugadores del país. Como la mayoría de los jugadores de la selección nacional juegan en Europa, no tienen un ídolo en Brasil. Esto, en mi opinión, es una equivocación. Nuestros internacionales debían jugar en Brasil, no en Europa. Para tener ídolos es preciso que haya ídolos. Como antiguamente con Pelé, Garrincha, Gerson, Tostão, Jairzinho, Didi, Amarildo, Zagallo. El problema se llama dinero. Italia, España, Francia y Alemania ofrecen unos contratos a las estrellas impensables en el fútbol brasileño. Es el problema de los países con economías pobres, como Brasil. La vida en Europa no admite comparación, es muchísimo mejor. Por eso se van a jugar allí.
porque además los salarios son mejores. Espero que un día eso cambie. Será mucho mejor para la selección nacional. El hombre encargado de lidiar con esos problemas es Carlos Alberto Parreira, que lleva 2 años de seleccionador. Brasil ha jugado 3 torneos en el extranjero recientemente. En todos, el seleccionador ha tenido que presentar un equipo diferente. En Estados Unidos, el verano pasado, algunos de los jugadores llegaron horas antes del torneo. Con todo, hubo momentos de un fútbol espléndido. Ya hemos visto que Brasil sabe jugar la pelota y esa es otra muestra. Tocó Careca, también Dunga y luego ese rápido balón. Fantástica acción de Livingston en el área y el balón que se cuela. ¡Gol en propia meta! El segundo gol de Brasil llega de penalti por un derribo a Livingston. Careca, implacable, transforma. Su tercer gol es una auténtica obra de arte. La creatividad de los brasileños en plena acción. ¡Podría ser el tercero! ¡Careca! ¡Careca! ¡3-0! ¡3-0 para Brasil! ¡Qué fantástico gol! Y así lo reconoce el público. ¡Chapo para Brasil! En la primera mitad se ha visto nuestro potencial. En mi opinión, ha sido un juego compacto, brillante, bien en la defensa, bien en el pase, incisivos y rápidos. No ha faltado nada. Si repetimos ese juego, Brasil será un hueso muy duro de roer en el Mundial. Sin embargo, los defectos de siempre continúan. Con un Brasil cansado, los alemanes, gracias a su fortaleza física, anularon los 3 goles de desventaja y acabaron empatando a 3. A pesar de la flojedad defensiva, el seleccionador no tiene dudas sobre cómo quiere que juegue su equipo. Si Brasil quiere volver a ser uno de los grandes, uno de los favoritos del Mundial, tendremos que volver a nuestros orígenes, a la habilidad y a la técnica, que son nuestras mejores armas. Estoy inculcando espíritu de equipo, pero cuando tenemos oportunidad de jugar como nos gusta, moviendo mucho el balón, pasándolo y creando, pues adelante. Y aunque los jugadores no han pasado mucho tiempo juntos, su rendimiento ha sido bastante bueno. El primer examen para las teorías de Parreira llegó con la fase clasificatoria para el Mundial. Perder con Bolivia aumentó la presión, pero este partido frente a Ecuador confirmó que estaban en el buen camino. Pelota para que recoja Bebeto. Bebeto de larga distancia, viene el tiro de Bebeto. Gol, 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 gol. Ricardo para que tome Dunga. Dunga con el balón, la juega Dunga. Dunga, le abrieron el espacio, puede tirar, la jugó hacia atrás, vino el remate. Gol, 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 gol. Parreira y su equipo llegan a Río para el partido decisivo contra Uruguay. El ganador irá a Estados Unidos. Llega la tarde del día del partido y en Maracaná convergen 130.000 seguidores. 4 horas antes del silbido inicial, la atmósfera es eléctrica. En el estadio, más entretenimiento para un público cada vez más excitado. Y todavía faltan 3 horas y media para el partido. Observa su reino y su público. Con él ahí, nada puede salir mal. Los jugadores salen a la cancha cogidos de la mano en una deliberada muestra de unidad. La emoción y el griterío son increíbles.
Un saludo final antes de la batalla. Romario, el escurridizo y mortífero delantero, ha venido desde España y dirigirá el ataque. Enseguida es evidente que está inspirado. Siboldi, el portero uruguayo, también está inspirado en la primera mitad. Aquí frustra magníficamente la acción de Jorginho, el capitán. Y aquí, la volea de Bebeto. Brasil domina a los abrumados uruguayos, pero no culmina las oportunidades. Público anima al equipo mientras Parreira empieza a sentir los nervios. Acaba el primer tiempo sin goles. ¿Va a terminar la noche en frustración? En el minuto 70, con la tensión al límite, balón que llega a Jorginho. Este la pasa a Bebeto. Y allí, en el poste desmarcado, está Romario. El respiro de alivio casi se puede tocar. Una losa que ya no pesa sobre la nación. Ahora nadie duda que se clasificará. Parreira se contiene a duras penas. Sus jugadores saben que la recompensa está casi en sus manos. Balón interceptado por el brillante Mauro Silva y Romario vuelve a escaparse. Finta al portero y debacle para Uruguay. Brasil estará en Estados Unidos y el país lo celebra. Las escenas al término del partido revelan lo mucho que representa el fútbol y el Mundial en particular para este pobre pero bonito país. Estos héroes volverán a Europa mañana, mientras que sus compatriotas sueñan con un cuarto título. Pero estas escenas serán de imborrable recuerdo para los jugadores. A pesar de los problemas en la fase clasificatoria, Brasil estará allí y eso para mí es fantástico. Supongo que será importante para Brasil y para el propio Mundial, ¿no? Sin duda. Seguro que a nadie le gustaría un Mundial sin Brasil. Para mí, en particular, que he trabajado 15 años para llevar el Mundial a Estados Unidos, sería inimaginable que no estuviese Brasil. Creo que Parreira sabe que debe pulir la concepción del juego. Brasil es un equipo que siempre jugará para ganar, no a no perder. Debemos pensar un poquito más en eso. Los jugadores necesitan un poco más de libertad. Así es como Brasil ganó 3 títulos mundiales. Alberto, Pelé en el lado izquierdo, y Carlos Alberto, y ¡golazo, gol, 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 golazo del brasileño! En Estados Unidos, Brasil tendrá en su grupo a Rusia, Camerún y Suecia. Los partidos se jugarán en San Francisco, Los Ángeles y el primero a cubierto en un mundial en el Silverdome de Detroit, con césped natural traído ex profeso desde Florida. En la Copa USA del pasado verano, los jugadores elogiaron el césped, pero se quejaron del calor y la humedad. Tiempo ahora para un poquito de historia del anecdotario del Mundial. Para empezar, el mayor número de goles marcados en un partido, 10, los hizo Hungría frente a El Salvador en 1982. Disparo de lejos y ¡gol! ¡Vaya gol!
Logra centrar y gol. Dispara y ha marcado. Laszlo Sánchez. Y golazo del húngaro. Posibilidad para Laszlo Kiss de meter el tercero. Cabezazo de Niala, así que hace ese increíble 10-1. El gol más rápido en un mundial lo marcó el inglés Brian Robson contra Francia en solo 27 segundos en 1982. Ray Wilkins con el primer pase en profundidad para Steve Cooper. Francia tiene 6 jugadores con la experiencia de haber jugado el mundial de Argentina. Para los ingleses, estar aquí es un desafío inédito. Saque de banda. Robson, Robson, gol de Robson. 27 segundos, gol de Robson. El jugador de más edad en recibir el trofeo fue Dino Zoff, el capitán italiano en España en 1982. El jugador más joven en ganar el título fue quizás el más grande de todos los tiempos. Pelé, a los 17 años con Brasil en 1958. El récord de tiempo de imbatibilidad de un portero es 517 minutos. Su dueño, Walter Zenga. Empezó Italia 90 imbatido frente a Austria y no encajó el primer gol hasta el minuto 67 de la semifinal contra Argentina. El único jugador que ha marcado 3 goles en la final de un mundial, Geoff Haas, naturalmente, en 1966. El único jugador que ha fallado un penalti en una final, Antonio Cabrini en 1982. Cabrini y falla. Y finalmente la distinción de mejor pichichi en un mundial es del francés Jacques Fontaine, que marcó unos asombrosos 13 goles en Suecia en 1958. Es probable que nunca pierda el récord. Las proezas de Jacques Fontaine comenzaron el 8 de junio de 1958. Su primer gol empataba con Paraguay en Norrköping. Con su segundo ponía por delante a Francia 2-1. El tercero llegaría tras el descanso, cuando Francia, inspirada por Fontaine, se imponía 7-3. 3 días más tarde, Francia contra Yugoslavia. 4 minutos de juego y el cuarto de Fontaine en el Mundial. Y a falta de 5 minutos, otro gol con el que Francia igualaba a 2, aunque Yugoslavia lograría el de la victoria 2 minutos más tarde. Luego vino el triunfo por 2-1 sobre Escocia, el gol de la victoria de Fontaine, por supuesto. Irlanda del Norte fue la siguiente víctima de Fontaine. 2 goles en una victoria por 4-0 en Norrköping. Su cuenta particular se elevaba ya a 8. Francia fue derrotada en semifinales, pero el primer gol encajado por Brasil llevaba la firma de Fontaine. Su rúbrica final, 4 goles contra Alemania en Gotemburgo por el tercer puesto. 6-3 fue el resultado final. Fontaine batía el récord de Sandor Coxis de 4 años antes. Sus 13 goles han sido inalcanzables para los Pelé, Müller y Maradona. Próximo destino, el país anfitrión, Estados Unidos. En 1990, los estadounidenses se clasificaron para el Mundial por primera vez en 40 años.
Esta explosión de alegría en Trinidad refleja el sentir de los jugadores. La realidad del fútbol al más alto nivel puso las cosas en perspectiva. En Italia no ganaron ningún partido y solo marcaron 2 goles. Entusiasmo y trabajo duro no bastan a ese nivel. Es el momento de Alan Rosenberg, un famoso abogado de Los Ángeles y responsable de fútbol en las Olimpiadas de 1984. Rosenberg se dio cuenta que los americanos necesitaban un hombre con carisma con el que acometer una nueva era. Ese hombre era Bora Milutinovic, 30 veces internacional yugoslavo, seleccionador de México en 1986 y de Costa Rica en 1990. Su primera petición fue un centro nacional de entrenamiento donde los jugadores pudieran vivir con sus esposas todo el año, entrenando 2 veces al día y aprendiendo las bases necesarias en un mundial. Misión Viejo en California fue la sede elegida por la Federación Estadounidense de Fútbol. Allí se construyó un complejo de 500 millones de pesetas. Hemos viajado por todo el mundo. Hemos estado en todos los hoteles que se pueda estar. Y hoy eso se ha acabado. Hoy, al fin, podemos empezar ese sueño nuestro que es ser la Dinamarca de 1994. Los jugadores están encantados en Misión Viejo y están deseando integrarse en la comunidad. Muchas gracias por todo vuestro trabajo y apoyo. Los resultados han mejorado cada año. En 1991 ganó la Copa de Oro de la CONCACAF. El indudable talento individual se ha moldeado para jugar en equipo. Con jugadores del calibre de John Hawks y del goleador Roy Wegerle pueden causar problemas a cualquiera. Hemos cambiado mucho desde aquella noche en el Mundial de Italia. Creo que merecemos un poco de respeto de nuestros rivales y aviso, el que no nos respete podría lamentarlo. Lattner que envía para Hawks. Toca Wegerle y toca bien además. Inglaterra tratando ahora de cortar el ataque americano. Hueco en el centro. Ocasión para Wegerle, que no ha podido rematar por muy poco. Ojo, que América crea peligro. Vuelve a la carga. Inglaterra en apuro, Ramos y gol. Gol, 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 gol de Ramos. Saque de esquina para Estados Unidos y... ¡Gol! ¡Gol de Estados Unidos! ¡El sustituto acaba de marcar! ¡Alegría incontenible aquí y probablemente en todo Estados Unidos! Quedan 18 minutos y los estadounidenses aventajan a Inglaterra por 2-0. Fuera del campo, el progreso ha sido fenomenal. La experiencia del equipo de Rosenberg a la hora de promocionar y vender el Mundial va a resultar en la edición de mayor éxito económico de la historia. La venta de entradas ha rebasado las previsiones más optimistas y por primera vez en la historia de la Copa del Mundo se han vendido todas las entradas para todos los partidos. Es decir, 3,6 millones de entradas a un precio medio de 7.000 pesetas. El gobierno ha acuñado monedas conmemorativas. 5 dólares de oro, 1 dólar de plata y medio dólar de níquel. Los precios irán desde 1.000 pesetas por una moneda hasta 55.000 por un juego de 6. Las ventas del póster creación del artista Peter Max se contarán en miles. En total se espera que el torneo generará más de 500 millones de pesetas. Nuestros planes para el Mundial se han cumplido. En este momento vamos por delante del programa en cada fase de la operación. En la faceta comercial, la venta de entradas ha sido un éxito. También nos ha salido muy bien la captación de patrocinadores. Y la venta de licencias y otras fuentes de ingresos marchan francamente bien. Y hay un genuino entusiasmo, especialmente entre los jóvenes. A ellos les gusta realmente el juego. La nueva liga profesional prevista para 1995 les permitirá dar el salto del colegio a profesionales. Hombres como el internacional Alexis Lalas, autor de un gol frente a Inglaterra, han encontrado un camino pese a no haber una liga profesional.
De hecho, en el Mundial de 1990 yo era uno de aquellos chalados con las caras pintadas que se volvían locos en las gradas viendo a mis héroes. Ahora me levanto, me voy al vestuario y allí están todos. Todavía me sorprende un poco, pero me gusta y lo estoy pasando en grande. Lalas es el bromista del equipo. Estando él, es imposible aburrirse. El fútbol a su más alto nivel es algo muy serio y la Federación Estadounidense piensa que ahora todo empieza a encajar. El fútbol será un deporte prominente en Estados Unidos. Acabaremos siendo los mejores. En 1990 debutamos en un mundial después de 40 años. En este creo que competiremos con decoro, con orgullo y con dignidad. En el próximo Mundial seremos competitivos y en el futuro, el 2002 y más adelante, seremos los amos. Vamos a jugar y nos hemos apretado los machos. Optimismo en esas palabras, pero ciertamente Estados Unidos no tiene un grupo fácil. Suiza, Colombia y Rumanía son los rivales, con su estilo y huesos duros de roer. Nos vamos a Camerún, en la costa oeste central de África, a calibrar el auge del fútbol allí. ¿Habrán aprovechado el éxito de Italia 90? Yaoundé es la capital de este país de 12 millones de habitantes y 250 tribus. Un país en el que nadie ha cobrado en 3 meses y que está arruinado por la constante inestabilidad política y económica. Pero es un país donde la gente sigue feliz por una muy buena razón. Una irreductible pasión por el fútbol. ¡Oh, super! A la sombra del Estadio Nacional, los niños juegan intentando emular a sus héroes, los indomables leones. Es una obsesión nacional que sirve de alivio a los enormes problemas políticos y económicos. Pero, ¿pueden estos niños llegar a ganar el Mundial un día? Después de todo, fue Pelé quien dijo que un equipo africano ganaría el Mundial del 2000. Este gol de Ekeke puso a Camerún en las semifinales de Italia 90. A la postre y desafortunadamente perderían 3-2 con Inglaterra. Pero a pesar de esa derrota, el prestigio del fútbol africano es mucho mayor y la FIFA ha aumentado el número de representantes de África de 2 a 3 equipos. Ahora para USA 94, Camerún encabeza la ofensiva africana junto con Marruecos y los que están en pantalla, las Águilas de Nigeria, para muchos el mejor equipo de África. Habla el capitán de Camerún, Stephen Toto. No hay duda, creo que vamos a hacerlo mejor. Tenemos los jugadores jóvenes que han salido y que tienen mucho talento. Bruce Grobelaar, portero de Zimbabue, jugó en el encuentro decisivo de su país contra Camerún en Yaoundé. Bruce piensa que los equipos africanos pueden hacer un gran papel. Quien quiera que se clasifique dará lo mejor de sí en Estados Unidos para demostrar que África tiene algo que decir en fútbol. Recuerden que en sub-17 los nigerianos batieron a Ghana en la final dejando fuera al resto del mundo. Un aviso a tener en cuenta de que los países africanos son bastante más que meros comparsas. Zimbabue confiaba en ganar en Yaoundé. El presidente de su federación y expresidente del país, profesor Banana, estuvo allí para verlo. Creo que la actuación de Camerún en el último Mundial es un motivo de orgullo no solo para Camerún, sino para todo África. En mi opinión, refleja que estamos listos para entrar entre los grandes del fútbol internacional. Lo están,
A pesar del enorme entusiasmo por el deporte en África, son muchos los problemas. En Camerún es obvio que hace falta dinero. Este complejo en el que a veces entrena la selección nacional puede parecer imponente, pero es propiedad del Banco Central Africano, no del Estado. Los jugadores apenas lo usan. El seleccionador Michael Kahn piensa que Camerún hace menos que otros países africanos por mejorar su fútbol. Países como Ghana, Nigeria, que intentan hacer fútbol de calidad, eso es tener ambición. Es decir, llegaron a la final en Japón y demostraron que en sus países se están haciendo cosas, mientras que aquí en Camerún no se ayuda a los jóvenes. Ahí radica el problema. Con su éxito en 1990, parece absurdo que Camerún haya hecho menos que otros países africanos para mejorar su cantera, su infraestructura y sus instalaciones. Nadie utilizó aquel éxito para hacer dinero. Nadie esperaba lo de Italia, así que nadie pudo utilizarlo para hacer dinero. Ese es el auténtico problema. Todo el mundo sabe de la crisis económica en África y que por esa crisis el fútbol no marcha como debiera. Necesitamos patrocinadores, necesitamos dinero para hacer equipos de fútbol. En estos momentos, para la gente, África es un sitio donde es difícil vivir y, por lo tanto, es igualmente difícil para el fútbol. Mila hacia Bibic. Vuelve a intervenir Mila, se abrirá camino. Sin duda, Robert Mila tiene hoy su día. La sombra del mejor futbolista camerunés, Robert Mila, se cierne sobre la selección como un fantasma. Cuando colgó las botas, se hizo cargo de la administración del equipo nacional, pero fue despedido pronto por criticar las políticas administrativas. Sin embargo, ahora, a los 41 años, ha reaparecido con el club Tonnerre de Yaoundé. Mila sigue siendo un héroe nacional y podría participar en el Mundial. Sus opiniones son compartidas por la nación. En el África Negra, solo Nigeria tiene la infraestructura necesaria para entrenar sin problemas. Si países como Camerún, Ghana, Costa de Marfil u otros la tuviesen, estoy seguro que un país africano llegaría muy lejos en el 2000. Los problemas de la carencia de infraestructura son ostensibles en el estadio Amadou Adijo. El césped fue cortado una hora antes del partido Camerún-Zimbabue. Bruce Grobelaar se dio cuenta la única vez que entrenó allí. Si cortan la hierba, mejor. Si no, me voy a esconder detrás de ella, nadie me verá y saldré como un león a pararlo todo. El otro problema de no tener infraestructura es que los jugadores saben que las condiciones, el nivel y la paga son mejores fuera. Estrellas como el defensa Jean-Claude Pagal, el delantero Chami, el portero Joseph Bell y el brillante centrocampista Oman Bijik, todos juegan en el extranjero. Bell también sabe esto. Nadie se preocupa de cortar la sangría, de mejorar y darles una alternativa. Cuando alguien les contacta, ni se lo piensan. Salen pitando. En África existe la convicción de que los africanos deben quedarse en su beneficio y el de sus países. Mokongo Presidente es uno de los músicos más famosos del Camerún y será quien escriba la canción para Estados Unidos 94. Es un apasionado del fútbol que suscribe lo que dice Bell. En África, muchos jóvenes futbolistas locales, africanos, solían irse a Europa porque allí, ¿cómo decirlo?, todo eran ventajas para ellos. Yo creo que nosotros también podemos hacer grandes cosas, pero nos tenemos que quedar aquí, trabajando hombro con hombro, con todo el mundo. Si todos nos marchamos de África, ¿quién se va a ocupar de intentar hacer algo? A pesar de los problemas que agobian a Camerún y en general al fútbol africano, lo que no merma es la pasión por el más universal de los deportes.
como en Sudamérica, el fútbol tiene un colorido y un duende que solo se da en los países del tercer mundo. Es simplemente lo más importante en sus vidas y no hay deporte que pueda competir con el fútbol. Para el decisivo partido contra Zimbabue, el campo estaba lleno 4 horas antes del comienzo. 91.000 espectadores dentro y muchos otros fuera, colgados por donde podían. El león mascota de Camerún omnipresente. El partido conocido como Le Match se convirtió en el carnaval de Camerún. Los Leones de Camerún en césped propio. Para los Reyes Africanos de Italia 90, el empate les da el pasaporte a Estados Unidos. Unidos como equipo, con los problemas financieros y estructurales olvidados, van a ganar o morir. Zimbabue, los guerreros del suroeste africano, necesitan ganar para clasificarse. Les Zimbabueens restent vigilants et une main qui va certainement donner un penalty. Une main qui donne un penalty indiscutable sur ce ballon. Frappé instantanément, une main du numéro 6 zimbabwéen Francis Chounaï. Et voici Omamiik face à Bruce Grobler. Oma marque! Super! Omamiik, une très bonne déviation, jeu de 1-2 entre Omamiik qui se retrouve devant Bruce Grobler. Oma marque! Oh, super! Alors là, un but de professionnel! Un but de professionnel! El presidente Paul Biya no oculta su alegría. Mientras Omamiik se ha lesionado al marcar el segundo gol de Camerún y tiene que ser retirado en camilla. Por su parte, Reinhard Fabisch, el entrenador alemán de Zimbabue, da instrucciones a Grobelar. 2-0 en el descanso. En la segunda mitad, Zimbabue acorta distancias gracias a Adam Lobu. Et but. But zimbabwea. But zimbabwea. Y luego polémica. En la recta final, esta ocasión de Zimbabue es anulada por fuera de juego. Fue demasiado para Fabisch, que enfurecido arroja un fajo de billetes al juez de línea indicando que el trío arbitral había sido sobornado. Fabisch tuvo que abandonar el terreno acompañado por 15 policías y los comisarios de la FIFA. Quedaban 5 minutos de juego. Hemos entrado en el minuto 90, el último del partido. Juste pour terminer le match, aligné des passes faites de beaux dribbles. Loga a sonné le coup fatal. Chami. Mabouan qui marque! Mabouan! Mabouan qui marque! Oh, Mabouan, ce Mabouan! Ce Mabouan, je vous le disais, le chef de l'État et le président de l'Assemblée. Qui n'arrête pas. Ce Mabouan, je vous ai dit, Jean-Marie Watansi, ce Mabouan, je vous ai dit, ce Mabouan. Formidable, un boulet de canon. Oh. Et on n'oublie pas toujours cette passe. Y ese es el pitido final. Camerún clasificado. Camerún participará en el Mundial Estados Unidos 94. Así pues, Camerún derrota a Zimbabue por un convincente 3-1. Si podrán superar a Brasil, Rusia y Suecia en el grupo es otro asunto. Indudablemente no es un grupo fácil. Pero lo que sí llevará a Camerún al Mundial es un duende, un colorido y una pasión difíciles de mejorar. Alguno como Brasil podrá igualarla, pero superarla nadie. Por el propio fútbol, esperemos que los equipos africanos brillen en Estados Unidos 94, a pesar de sus enormes problemas económicos y políticos.
¡Estados Unidos de América, buenos días! Ya habíamos visto el grupo de Camerún. Vamos con los grupos que no les hemos mostrado. El grupo D lo encabeza Argentina. La temida Nigeria, Bulgaria y Grecia completan el cuarteto. El grupo E es uno de los difíciles, con Italia, Irlanda, México y Noruega. Bélgica es el cabeza de serie del grupo F. Lo completan Marruecos, Holanda y Arabia Saudí. Llegamos al final. Esperamos haberles dado buena muestra de la fiebre mundialista en cuatro continentes. El show empieza en junio. Mickey Mouse y sus amigos esperan con los brazos abiertos a los aficionados de todo el mundo. Pero el espectáculo continúa.